Me llamo Estela Maris Perrone. Nací en el año 46, hace muchos años, en la provincia de Buenos Aires, Avellaneda. Cuando este lugar de la provincia de Buenos Aires era uno de los lugares más promisorios del país desde el punto de vista industrial, comercial. Viví en un barrio muy lindo, a dos cuadras de la calle Mitre, y nací en mi casa, como nacieron mis hermanas, y como mi tío era el médico del barrio, desde muy chiquita aprendí lo que era ser médico y quise ser médico. La contra era que era mujer. No iba a ser tan fácil porque en esa época no había muchas mujeres en la Facultad de Medicina. Hasta los 9 años viví en ese lugar, cuando ciertas circunstancias que yo te decía que tenían que ver con lo político, lo social, lo familiar, lo personal. Bueno, en aquella época, en los años 50, mi padre perdió todo lo que teníamos. Perdió casa, empresa, tenía una cristalería que llevaba mi nombre. Y en ese momento dejamos nuestra casa y nos fuimos a vivir a Barracas. Un momento muy especial para el país también, porque en los 50, con el exilio de Perón, la mal llamada Revolución Libertadora y la epidemia de polio, mi generación quedó marcada. Bueno, a partir de ahí uno empieza a crecer y a ver. Yo siempre recuerdo lo que ocurría en ese momento. Fíjense que vivía en Barracas. Pero yo vi cómo se tiroteaban los que parecían avioncitos de juguete. Pasaron por la puerta de casa, la avenida Montes de Oca. Las cañoneras, y vi camiones de obreros que iban con palos a la Plaza de Mayo. Esos mismos camiones después traían los cadáveres de la gente que había muerto. Eso quedó grabado en nuestra memoria. Y después la epidemia, que yo digo, mirá vos, este país que repite sus historias, la epidemia de polio, que atacaba terriblemente a los chicos. Hasta que aparece la vacuna de Shulk. Y después se apareció la Sabine. Y entonces la vacuna fue la gran solución al problema. Cuando hablamos de esta pandemia que apareció ahora, yo recuerdo esos momentos terribles que vivimos. Tenía 9 años. Bueno, fui al liceo de señoritas número 3 en Barracas, y en el tercer año me pasé, era la época de Frondizi, y entonces, como yo quería ser médico, había un proyecto que se llamaba Bachillerato en Sanidad, donde los chicos que queríamos ser médicos podíamos estudiar una carrera técnica y estudiar y trabajar de eso para estudiar medicina. Me acompañó mi madre, recuerdo, al Instituto Nacional de la Salud en ese momento, un edificio maravilloso, hermoso, que es hoy el Hospital Posadas. Y ahí hice el bachillerato en sanidad. Fui la última camada de ese bachillerato, que tuvo 3 camadas, que los militares la cerraron porque decían, estos chicos son todos zurdos. No obstante, pudimos entrar a la Facultad de Medicina
y pude empezar a trabajar al Instituto de Diagnóstico y Tratamiento, que está en Charcas, en ese momento un lugar maravilloso, donde tenía la posibilidad de trabajar como enfermera a la noche y hacer las licencias de los radiólogos, porque otra cosa no me ofrecían, pero eso me ayudó a poder ayudar en mi casa, a mi familia, y estudiar medicina, que era lo que yo quería. Me recibí en los años 70, cuando aparecían las residencias médicas de CONAREM, y a la que no me pude inscribir porque eran como becas, en donde era muy poco lo que te daban comparado a lo que yo ganaba. Yo no podía resignar eso por mi familia. Entonces tuve la suerte, porque yo digo, yo siempre tuve tanta suerte en el área profesional, de estar siempre en momentos donde había cambios y había cosas que se empezaban. Existía entonces el Instituto Médico Antártida, que ustedes conocerán, que ahora compraron, ya hace un tiempo compró el gremio de los camioneros, pero era una empresa privada. Fue el primer hospital privado del país, ubicado en Rivadavia y José María Moreno. Y ahí tuve la oportunidad de hacer una concurrencia en tocoginecología, ya que uno de los directores era el doctor Roberto Enrique Lede, que era titular de la cátedra de obstetricia de La Plata. Ahí hice mi primera especialidad, que fue en tocoginecología. Nosotros tuvimos el primer monitor fetal que hubo en el país junto con la maternidad Sardá, de excelencia, porque éramos 6 concurrentes que podíamos estudiar y hacer, donde todos eran profesores de las grandes maternidades de Buenos Aires. Y nosotros tuvimos, yo tuve la suerte de ser la primer mujer médica de este hospital privado. Como anécdota le diré que cuando aparecen las obras sociales, estoy hablando de la antigüedad, se firma un contrato con la Asociación Obrera Textil, pensando que eran 100.000 afiliados y eran 100.000 grupos familiares. A raíz de esto, Institutos Médicos Antártida compra el Sanatorio Lavalle. No sé si ustedes conocerán el Sanatorio Lavalle, que tenía vajilla de plata. Y empezamos a trabajar ahí. Fue un lujo. Para mí, una maravilla. Una aventura. Bueno, nosotros, como estábamos en un hospital privado, y empezábamos a hacer ya todos la carrera docente, y yo además quería tener una familia, hijos. En el año 76, que había completado mi especialización, me voy de Institutos Médicos Antártida a Bahía Blanca. Estábamos en el proceso y Bahía Blanca era una ciudad militarizada. Trabajé ahí un año. Trabajé bien. Era concurrente al Hospital Pena. Tenía mi consultorio y atendía en el Hospital Español, que tenía monjas que eran una maravilla. Y ya tenía un hijo, mi hijo mayor, Emilio, y otro en camino. Cuando le ofrecen a mi cónyuge un trabajo
en Neuquén, le dije yo te acompaño a Neuquén. Y ahí en el año 78 empiezo a trabajar en el Hospital Rural de Centenario y conozco lo que era el sistema de salud de la provincia de Neuquén. Porque fui al Hospital de Centenario, fui al Hospital Regional donde el doctor Samuel Krafchik, que era en ese momento el jefe de servicio, me presentó la maravilla en la que podían trabajar y la verdad me quedé admirada. Yo venía de un lugar donde se hacía obstetricia nivel 10 y eso era Neuquén. Era un premio. Empecé a trabajar en el Hospital Rural. Me acuerdo que no tenía mucha idea de lo que era la atención primaria cuando algunas de las personas que yo les voy a nombrar ya no existen. Pero cuando llego y me presentan a muchos de mis amigos que son ahora, bueno, muchos no son muchos, pero la doctora Fornari, por ejemplo, que era la tocoginecóloga, y el doctor Rodríguez Schlemmer, que ya no está, era el director del hospital, me dice, usted tiene que ir a hacer consultorio periférico. Tiene que hacer consultorio periférico en Vista Alegre Norte, Vista Alegre Sur, en Añelo, San Patricio del Chañar y va a tratar del medio. A la flauta, dije. Primera vez dije, no, discúlpenme, pero yo no voy a salir del hospital. Yo necesito un consultorio en el hospital. Era no tener idea. Hasta que me di cuenta que tenía que ir y fui. Y en el momento que fui, que vi que había médicos que vivían en esos lugares, Vista Alegre Norte, el doctor Gijena, y me conecté con la gente, con la comunidad. Me sedujo. En el año 83 había vuelto la democracia. Concursé mi cargo junto con médicos que venían de Buenos Aires, la doctora Luquete y el doctor Kollar. Y yo ya hacía unos cuantos años que estaba, concursé un lugar en el Hospital Regional Neuquén, en el sector de tocoginecología, donde ya hacía una guardia, además de trabajar en el Hospital de Centenario, yo inicié la guardia de los días sábados de tocoginecología. Junto con el doctor Teodoro Plaza, también amigo. Bueno, gané ese cargo y pasé entonces al Hospital Regional a trabajar ahí. Ya no estaba, yo siempre viví en Neuquén, iba 16 kilómetros todos los días y ya tenía 5 chicos. No obstante, podía hacerlo. El Hospital Regional Neuquén, en el momento que yo me inicio, tenía una amplia sala de mujeres y una amplia sala de hombres. Recién hablaba con mi hija y le contaba los cambios estructurales del Hospital Regional. Además de la llegada de la democracia, la idea era donde estábamos todos tan entusiasmados con lo que podíamos hacer. Nos afiliamos al Movimiento Popular Neuquino. Todo Neuquén, que era una belleza, era obra de alguien, evidentemente. Y fíjense yo, ¿qué podía comparar? Yo comparaba la decadencia bonaerense,
donde ya el barrio que conocía no existía, ese barrio industrial de Avellaneda, y la Capital Federal. Esa forma de estructurar una ciudad y de verla crecer, que está desde ese momento, 50 años de Neuquén, continuamente en crecimiento, continuamente, nunca paró. Teníamos problemas en el hospital, estábamos dentro del partido gobernante, pero qué difícil que era tener lo que uno necesitaba. Y entonces empezamos a visitar en forma periódica la seccional primera del movimiento en grupos de trabajo que ellos llamaban SEIN, SEIN Salud, SEIN Educación, SEIN Economía, donde iban los afiliados a reunirse y a hablar. Y en aquel momento, los médicos del hospital regional, que veíamos los problemas que había, aunque el subsecretario, porque había subsecretaría en aquel momento, era del movimiento, y el gobernador era don Felipe Zapar, palabras mayores, quien había hecho el sistema de salud, había estructurado un cambio para una población con los peores índices del país, en mortalidad infantil, en tuberculosis. No obstante, había pasado un tiempo de ese sistema de salud con estrategia de atención primaria y las cosas no andaban bien en el hospital regional. Y entonces, médicos y profesionales, que no éramos muchos, el doctor Carlos Casullo, la doctora Marta Martín, el licenciado Jorge Youssef y la doctora Anita Sitzerman, Jane Sitzerman, nos reuníamos primero en el patio y después en un saloncito, como SEIN Salud, dentro de la seccional primera del Movimiento Popular Neuquino. ¿Por qué les cuento esta parte de la historia? Porque uno a veces, como médico, trabajando en un lugar, piensa que pide las cosas así y aparecen. Y eso no es así. Hay que comprometerse e involucrarse. En aquel momento, ir a una reunión en un partido político para una mujer era nefasto. Y sin embargo, nosotros lo hicimos. Una vez que ya habíamos iniciado, les estoy hablando, Néstor, de los años 83, 84, que más o menos estábamos conociendo la dinámica de un partido político, vuelve al hospital a hacer guardia el doctor Gustavo Bacanarvaja y lo incorporamos a nuestro grupo. Se cuentan con los dedos de la mano de la gente que iba al partido a escribir la problemática que teníamos dentro del hospital y que no nos daba mucho resultado. En el año 84, 85, por primera vez se hace una PASO, aparece una nueva línea dentro del partido, que era único. Y empezamos a escribir un proyecto de cambio en el hospital. Proyecto de cambio del Hospital Regional Neuquén, que tenía
un área programa muy grande que ya no podía manejar. El área programa me refiero a los consultorios periféricos. Y un montón de cosas que necesitaba. Terapia intensiva pediátrica. Salud mental. Odontología. Teníamos la residencia de medicina rural, médicos generalistas, no me acuerdo si ya la teníamos, y en pediatría, una formación en pediatría. Las residencias lineales no existían. Todo eso que necesitábamos lo íbamos escribiendo en un proyecto de cambio, es decir, desprender el área programa del Hospital Regional Neuquén, crear el área metropolitana que existe. Había una residencia de medicina rural donde salían chicos excelentes formados, pero formados en un hospital de mayor complejidad, que tenían que ir a la cordillera, a localidades que necesitaban médicos formados de otra manera, con una conexión distinta con la comunidad. Y entonces nosotros planteamos, vamos a sacar la formación del médico rural del hospital de alta complejidad y lo vamos a hacer en otro lugar, en Zapala, y lo vamos a hacer en Buque Roldán. Creo que todavía se hace así. Lo que yo les voy diciendo es que, además de proyectarlo, lo hicimos. Eso lo hicimos. Desprendimos el área de gran complejidad, el área de programa, creamos el área metropolitana, creamos y pusimos en marcha este centro de salud como el Progreso, como el de San Lorenzo Norte, Sur. ¿Y cómo conseguimos hacer todo esto? Porque además de escribir ese proyecto, empezamos a trabajar dentro del partido. Con mucha suerte, porque el gobernador que siguió a don Felipe Zapag fue don Pedro Salvatori, a quien le presentamos este proyecto de cambio en salud. Por supuesto que podría estar hablando horas de todo lo que hicimos. Aparece el Hospital Buque Roldán como un hospital general con la idea de que todos esos médicos, residentes rurales que iban a la cordillera pudieran regresar y si querían hacer una especialidad podían hacerlo. Y mejorar en todos los aspectos. Y mejorando ellos, mejoraba el sistema y mejoraba la comunidad. Nosotros, al ser aceptado nuestro proyecto, también proponemos que el ministro sea Gustavo Vaca Narvaja. Me acuerdo la primera vez que Gustavo vino a mi casa para hablar. Me dice, mira, cada vez que yo entro por la puerta, la gente salta por la ventana. Por toda la historia, ¿no? Y acá no fue así. Él era un ministro que atendía a la gente, a toda la gente, de puertas abiertas. Lo primero que hicimos cuando fue mejorar el sueldo de la gente de salud, porque el salario se va deteriorando. Nosotros siempre tuvimos inflación. ¿Cómo íbamos a pedirle a la gente que hiciera todos estos cambios si no ganaban bien? Si no podían educar a sus hijos, comer en su casa.
¿Le puede uno pedir a la gente que trabaje, que mejora, que exponga su vida como ahora que tienen que ir a cortar la ruta para que le aumenten el salario? ¡Qué vergüenza! Mejoramos los salarios. Si bien había algunos cambios que no les gustaba, esto del sacarlos del hospital de alta complejidad y llevarlos a Zapala y al Buque Roldán, y a muchos no les gustaba. Hasta que se metieron y se dieron cuenta, pero mientras tanto estaban manifestándose en la calle. Todos los días había una manifestación. Y yo salía todos los días en el diario Río Negro. No por buena, ¿eh? Pero era mi papel. Nosotros tuvimos la hiperinflación del 89-90. Y cuando rompían supermercados y lugares en otras provincias, y nuestra provincia daba medicamento, leche, atención, educación, íbamos a los barrios, íbamos a la cordillera y todas las localidades, había que salir a hablar con la gente y ver qué hacíamos. Porque si no, nos iban a romper todo. Cuando no le pudiéramos dar la leche, por lo menos eso era lo que creíamos. Y entonces con un grupo, primero fui a los centros de salud, que eran muchísimos, porque acá cada barrio tiene su centro de salud, su salita, digamos, como la llaman en otros lados, sus vacunatorios, su médico, su odontólogo, su psicólogo, con estrategia de atención primaria. Vos sos médico. También. Ay, ¿saben de qué hablo? Y oh sorpresa que nos llevamos. Una de las características de esta nueva subsecretaría, de este nuevo ministerio, donde yo era la subsecretaria de salud, era que teníamos una dirección de ecología social. Y teníamos una dirección de atención médica a cargo de la doctora Jane Sitzerman, en donde estaba la parte de odontología, donde se empezó a trabajar a cuatro manos, es decir, odontólogos con ayudantes que hacían que la atención rindiera más. Además, durante este tiempo que tuvimos, teníamos una hermosa escuela de enfermería, pero esos chicos que se iban a recibir de enfermeros no tenían el reconocimiento nacional. Entonces yo iba a hablar con la, en ese momento, subsecretaria de Salud de la Nación, que era Matilde Menéndez, para que ella me dijera qué tenía que hacer para que esos chicos tuvieran reconocimiento nacional. Y se consiguió ese reconocimiento. Después fue absorbida esa escuela de enfermería por la Universidad Nacional del Comahue. También en el sector de fiscalización apareció una ley de especialidades médicas que no la teníamos. Es decir, uno se da cuenta cuando trabaja en salud que tiene que tener esta relación en lo político para que, si es necesario hacer leyes, se haga. Y además, suficiente control de gestión para que las leyes se cumplan.
veces se hace, otras veces no. Otra de parte de nuestro y que se hizo fue la aparición del sector de adolescencia, que estaba dentro de maternidad e infancia, con áreas de prevención, educación sexual, etc. Me voy acordando, por eso lo voy a poniendo, de que los cambios era esto. Esto tan importante de educar, formar, capacitar. Capacitar aquellos que tuvieran interés en esta especialidad. Se hizo. Cuando nosotros vamos por la hiperinflación a hablar con la gente, nos sorprendió que en esas reuniones que hacíamos, que la gente estaba acostumbrada a ser educada, a que tuviéramos conversaciones los médicos con ellos, de ese problema que había lugares como los barrios de San Lorenzo, no tenían una estructura de comercios como para que la gente obtuviera la comida con facilidad. Y entonces la gente de los barrios empezaron a hacer cosas para mejorar esta situación económica terrible. Los jubilados haciendo el pan para todo el barrio. Las mujeres sembrando papas y acelga en los canteros de las casas. Los proveíamos de la semilla con esa dirección de ecología. Les llevábamos la harina y a mí me decían, ¿por qué necesitas la misma gente de nuestro gobierno? ¿Para qué necesitas semillas? Pero a mí no me iban a romper el centro de salud. Y entonces decidí salir a la cordillera porque me preocupaba mucho el mapuche. Me preocupaban los mapuches, que no tuvieran ni para comer. El mapuche de ese entonces, el mapuche de ahora, que no es el mapuche del que tenemos las noticias. No es el que destruye e incendia. Es el mapuche que cuida la tierra y cuida a la gente. Y entonces me acuerdo que de esa salida que tuvimos por todas las comunidades mapuches, ellos se iban transmitiendo por radio que íbamos a visitarlos. Y entonces descubrimos la problemática que ellos tenían. Habían vendido todos los animales que le había comprado el mismo sector de gobierno y canoa a muy buen precio, que no tenían anilinas para teñir sus tejidos. Pero me acuerdo que me decían, no se preocupe, porque a nosotros no nos mató el Gurinca, la hiperinflación no nos va a hacer mucho. Es decir, uno dentro de este sistema de salud, yendo a los lugares, nosotros me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era asambleas con los hospitales locales. Zapala, Luminé, San Martín de los Andes, y allá donde teníamos gente que no quería meterse en esto y que estaba en contra, ya íbamos a dar la cara. Y era la sorpresa que nos llevábamos, de que la gente no estaba tan en contra. La gente quería progresar, la gente quería educarse, la gente quería mantener el sistema de salud. La propia gente que era beneficiada por esto. Bueno,
La situación económica cada vez se hizo más difícil. El gobernador muchas veces nos respondió muy bien y nos dio lo que queríamos hasta que no empezó a no responder. Y yo, para tanto yo como el grupo, la gente que nos acompañó y el mismo ministro, habíamos dejado, porque no teníamos mejores sueldos por ser ministro, subsecretaria o directora del sector central. No, eso vino después. Después se mejoraron los salarios. Nosotros ya no hacíamos guardia, no atendíamos en privado y entonces había disminuido el salario que le llevábamos a nuestras familias. Cuando empeoró la situación económica, cuando pedíamos soluciones, respuestas para esa gente que formaba parte de nuestro equipo, de nuestro grupo, cuando yo en un momento me había cansado de tanto bombo en la planta baja del ministerio, y dije, bueno, vamos al Ministerio de Economía todos, tocando el bombo. Y eso para un funcionario es imperdonable. Y ahí el gobernador pidió que me fuera, mi renuncia. Y me quería mucho, pero yo había sido médica de su mamá. Y entonces el ministro dijo, nos vamos todos. Y nos fuimos 6 meses antes de completar el tiempo. Y nos fuimos bien. Y cuando yo te decía, ese fue el mejor, el momento que hay que contar. Porque si la gente piensa que todo es tan fácil, en este país nunca lo fue. Pero uno tiene que comprometerse por lo que cree que es justo y que corresponde. Y es lo que nosotros hicimos. Porque después cada cual fue por su camino. A cumplir responsabilidades que nos exigía nuestra propia vida. La familia, los hijos. Pero ese fue un sueño que cumplimos para los demás. Y yo creo que ninguno de todos estos compañeros que estuvimos en ese momento, del 87 al 91, en el sistema de salud de Neuquén, pueden estar arrepentidos. Yo, siempre agradecida a ellos que creyeron en nosotros. Y en mucha gente que tal vez no me acuerde sus nombres, pero que los tengo en mi corazón, que trabajamos ahí. Salud es así. ¿Cómo es posible que no haya ya? Pasaron 30 años. No hay un nuevo hospital regional Neuquén que se inunda. No hay un hospital materno-infantil en una comunidad que crece como la nuestra. Tiene que ir la gente a cortar la ruta para que le aumenten los mangos para poder comer. La gente que estaba exponiendo su propia vida en el sistema de salud. ¿Qué pasó con la clase política, con el señor gobernador, en el que confiamos y votamos? No se trata de hacer la manifestación más grande y llenar las plazas. Se trata de ponerse a trabajar. Porque nosotros trabajamos como trabajaban los que hicieron inicialmente el sistema de salud. Y que esta gente que ustedes habrán estado entrevistando, les habrán dicho con nombre y apellido. El doctor Saber, que les iba a dar la medicación para la tuberculosis a la casa. Los que estuvieron antes que yo, primero que yo. Así se hace patria. ¿Y cuando saliste del sistema, dejaste el cargo, a dónde fuiste? Yo pedí el retiro voluntario. Tenía problemas personales, tenía mi consultorio, que estaba allá. Allá.
Me instalé en privado y trabajé en trastornos alimentarios. 9 años. Casi 9 años, porque después me divorcié. Quise volver al sistema. El gobernador de esa época, que era nuevamente don Felipe Zapag, me ofreció entrar a un departamento en la Dirección de Medicina Laboral, recién creada, y yo acepté con la condición que me permitiera formar en Medicina Laboral, que justo se hacía una formación en la comisión, en la Universidad del Comahue. Así lo hice. Ingresé en ese departamento en febrero del 99, reingresé. Después me trasladaron a la casa del Neuquén, donde fue primer médico laboral de la casa del Neuquén. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahí trabajé 2 años y medio. Muy interesante también. Podría contarle la historia, pero llevaría muchísimo tiempo. Con la crisis del 2001 regresé a Neuquén, donde tenía mi casa, y pedí volver al Hospital de Centenario, que fue mi gran amor. Y ahí me jubilé en el año 2005. ¿Qué hitos destacás vos del sistema? ¿Qué cosas considerás que le dieron identidad a lo largo del tiempo al sistema? Lo importante es que hubo al comienzo del sistema de salud una decisión política férrea. ¿De quién? De don Felipe Zapag. Él era una persona de la que estoy orgullosa de haberlo conocido, que cumplía los compromisos con el pueblo. Él decía, se va a hacer esta cosa, y se preocupaba de que se hiciera. Y yo creo que el salud, sistema de salud, es el eje político de un pueblo, de un país, y que debe ser respetado, lo mismo que educación. Sin educación no hay ciudadanía. Y muchas veces pensé en aquellos que tuvieron la oportunidad de tener cargos muy importantes, porque yo digo, ¿cómo es posible? Llevamos más de 30 años de democracia. Hemos tenido legisladores provinciales y nacionales, médicos, y no tenemos un nuevo hospital regional. A veces hay que pedirlo, porque el Hospital Heller, hasta le cambiamos el lugar. Y yo viajé muchas veces a Buenos Aires haciendo esperas increíbles para que me atendieran, hasta que me lo habían aceptado. Porque habían presentado la provincia, la única provincia, es de un proyecto de hospitales que había presentado ese proyecto, esos planos, era la provincia de Neuquén. Por eso tuvo el hospital. Creo que era del Banco Mundial, no me acuerdo muy bien. Yo le llevé los planos a Matilde Menéndez, porque además tuvimos un cambio. De Alfonsín vino Menem. Y te tenías que acomodar. Cuando a mí me preguntan, yo hace mucho tiempo que no voy al Movimiento Popular Neuquino. Pero cuando a mí me preguntan, ¿por qué ganan siempre las elecciones? Es porque esa fue la estructura, y para eso fue, para que la provincia siempre pudiera defender sus intereses en la provincia y nadie se lo llevara a la capital federal. ¿Qué nos pasó después? Y vos decís, mirá, hay personas que han tenido oportunidades maravillosas de desempeñar en nuestro país puestos importantísimos,
Diputados, senadores, presidente, una vez, dos veces, vicepresidente. Y no aprovecharon la oportunidad de tener la gloria de mejorar el país, de mejorar cuando es simplemente bajar y ver todo lo que tenemos que hacer y no poder hacerlo. Sentirnos rendidos de que con un plan van a poder pagar, comer, y no solamente comer, hacer todo lo que sus sueños quieran. ¿Cómo es posible que nos pasó esto? Estoy hablando a nivel país. Y también a nivel de la provincia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué nos pasó? Mira, yo durante la pandemia traje a uno de mis nietos, que mi nieto adorado, que estaba haciendo el quinto grado. Lo hicimos por internet, quinto grado por internet. Yo te voy a ayudar, le dije. Y aprendí con él muchas de las cosas que decía San Martín. Entre ellas decía, robar es un delito, pero arruinar a un país es traición a la patria. Y es verdad. Creo que muchos estamos llorando por lo que ya no tenemos. ¿Una reflexión final sobre el sistema de salud? El sistema de salud en este momento tiene que cambiar. Necesita el mismo cambio. ¿Cómo hicimos ese cambio? Fuimos a los lugares, hablamos con la gente nos lo dio. No fuimos iluminados, que dijimos, no, acá hay que hacer esto. No hay. El proyecto se hace con la gente que necesita. Porque ¿sabés qué decía don Felipe Zapá? Estela me decía, la necesidad no espera. Y tenía razón. Un hombre increíble, maravilloso, que te preguntaba, a ver, que me acuerdo en un encuentro que habíamos hecho con mesas de trabajo, donde venían las mujeres de toda la provincia, y él hablaba al final. Entonces, contame qué hiciste, qué te dijeron. Y yo le dije, lo más notable es que la gente de la cordillera, de las localidades más lejanas, se sentaron en las mesas de trabajo y lo que pidieron fue educación para sus hijos. Entonces eso, yo creo que fue el discurso más maravilloso que ha tenido ese hombre para la población. Thank you.